O sea, entiendo, es el amor en tiempos de perreo, porque me parece que pues, el perreo es básico, pero ¿es más fácil vivirlo en tiempos de perreo o es más difícil? Total, total, lo que dice Jimmy, ¿sabes qué? El amor en los tiempos del perreo, el profe siempre ha recalcado que está bien como uno perrear en la disco, bacano, pero no está de más de pronto uno dedicarle esa canción que se está perreando con la nena, ¿me entienden? Porque ya el sonido también tiene mucho que ver. Entonces ya después de meterle una buena letra, ¿por qué no colocarle un dembow de reggaetón bien bacano? O, ¿me entiendes? Yo diría que el álbum que vamos a sacar es como un reggaetón muy actualizado y es demasiado pisantino y mucha gente se va a sentir identificada. Es que la gente todavía se dé cuenta que a pesar que estamos en épocas de perreo, todavía hay gente que le apuesta al amor, que todavía le canta el amor, al desamor, que se puede amar perreando y perrear amando, que hay campo para los dos. Somos como los abanderados de seguir escribiéndole el amor en esta época. Definan para ustedes qué es el perreo. Perreo, bailar contra la pared a poca luz y bien apretadito. Oigan, chicos, ¿y en el amor en tiempo de perreo, los cuatro están enamorados? Yo sí, Enamorados todos de cuatro estamos todo. O enamorados. sea, yo creo que Por eso es Ismael que Duro creemos. siempre ha estado enamorado de la música, de los fans, de las mujeres, de lo que hacemos. Esto es lo que Claro. es nuestro motor, es lo que nos mantiene nosotros vivos con este concepto. Si se nos apaga el amor, yo creo que se nos acaba la inspiración. Y es que el amor no solamente habla del amor hacia una pareja, o sea, acá tres de nosotros cuatro somos padres y creo que es el amor más grande. El amor hacia los hijos es lo más grande, ¿me entiendes? El amor es darle cariño a otra persona, el amor es darle la mano a una persona que la necesita, el amor es ayudar al prójimo cuando lo necesita, ¿me entiendes? Dios. El amor no simplemente, el amor es Dios, el amor es lo que tú tienes aquí en el pecho que hace que tú seas mejor persona. El amor no simplemente es esa venida, démonos un beso y seámonos fieles. El amor es muy grande, el amor es infinito. Y finalmente a eso queremos hacer como, pues, Referencia. queremos la referencia con el amor en los tiempos del perro, todo lo positivo. De hace 10 años a hoy, ¿cómo ha cambiado su concepto del amor? Mucho. Las primeras canciones se siente lo teen que éramos, era como te bajo una estrella y te lleno de corazoncitos Bajo la porque uno a los luna 18 años escribe así. estrellas. Exacto, los Esta vez 18. de pronto ponemos un poquitico más como de coqueteo, Es un un amor más poquitico más real, fue. experiencia, o sea, y saber que uno, que también a las mujeres les gusta que les hablen fuerte, sin ser vulgares, hay formas de decir las cosas sensuales, y también tú vas cogiendo un lenguaje mucho más amplio, vas entendiendo que el amor no solamente es felicidad, amor, rosa, corazones, flores, sino que en el amor también hay fuego, en el amor también hay cicatrices, en el amor también hay heridas, en el amor hay caídas, hay decepciones, engaños, y en eso es lo que estamos hablando, de una Mucho forma más real. de amor mucho más real, más fuerte. Es que a medida que uno va madurando, le va cambiando la imagen de ese amor. Tal vez al comienzo era uno más dependiente, más idealista, más rosa. Hoy en día el amor es más real, es más maduro, es más directo. Entonces ya no es tan dar tantas vueltas para decir que quiero una noche contigo, sino que te lo digo de una manera muy bonita. Creo que el hecho de haber crecido, que haber tenido hijos, que haber conocido el verdadero amor también nos ha cambiado mucho la perspectiva de lo que realmente es eso y a lo que realmente le queremos cantar. Y el amor, ¿ustedes lo ven para toda la vida? Claro. Sí, Claro que total. sí. Yo creo que si no, no tendría ¿Sabes qué? sentido. Marcelo, yo cuando veo a mi hija, yo siento algo tan grande que es inexplicable. Y siento que ahí es donde, o sea, hasta que me muera voy a sentir eso, la verdad. Creo que El acá, amor. yo considero que Piso 21 tiene el corazón sentimental, la verdad. Cuando de pronto dan ganas de llorar, créeme que la soltamos sin mente, ¿me entiendes?
Y dice por ahí en una parte de la Biblia que el amor todo lo soporta, todo lo resiste, todo lo aguanta. Así que si es verdadero amor, si va para toda la vida, en donde quiera que vos lo quieras aplicar. Sí, total, qué chima, porque ¿sabes qué, parcero? Qué chima hablar de eso, porque en las entrevistas casi nunca hablamos del amor. Entonces, qué positivo eso ahí, parcero. ¿Qué es lo más fuerte, duro, extraño, extremo que han hecho por amor? Casar. A lo bien. Qué duro. Es un pacto, o sea, por siempre, y yo creo que eso es lo más, la muestra de amor más grande, la más loco, más, o sea, más todo, ¿me entiendes? Yo creo que casarse es decir, o sea, te voy a entregar mis años, mi fidelidad, mi vida a una sola persona, y yo creo que eso es una muestra muy grande, y obviamente lo que ya dijeron ahorita, ser papá es algo que es muy grande. Y ya para finalizar, a ver, Dim, que te estoy viendo que estás escribiendo algo, no sé si nos puedas contar qué es lo que está ahí atrás, o sea, el muñequito que tienes ahí atrás, ¿qué es? ¿Cuál de todos? Que tengo muchos. Ah, es que son varios. Pues no sé, bueno, si me puedas mostrar. De Star Wars, es que está, bueno, en este momento como que me queda difícil porque estoy conectado en el computador, ¿entiendes? ¡Tráelo! Él ya se iba a llevar el computador hasta allá. Ya, desconectar pa... ¡Epa! ¡Uy! Papi, de muñecote. ¡Ay, muñecote! ¡Muñecote! ¡Chao! Oye, es uno de tantos. Cuéntanos la historia de ese muñeco. Bueno, este muñeco me lo encontré. Fue amor a la primera vista. Nunca me he visto en una película de Star Wars. Me van a criticar toda la vida por eso, pero... lo amo, me parece espectacular, es un muñeco de colección, me valió un montón de plata, simplemente me pareció brutal, y ya. Y el coleccionista me dijo, ya, si usted lo saca de la caja, le pierde la mitad del precio. Entonces, mire, ahí está en su caja. No, es que así tiene que estar, obvio. Cuando lo saque de la caja, la caga. Chao, chao.